Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestro portal web www.elciudadano.gov.es y en los canales 48 y 49 en UHF a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Los dos puntos del IVA que se dirigieron a la reconstrucción son síntomas de la recuperación económica. Gobierno nacional exigirá indemnización por 200 millones de dólares a la constructora Odebrecht. Ministerio de Industrias y Productividad, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, buscan fortalecer el desarrollo industrial del país. Y en lo internacional, aumentan a 17 los muertos en atentado de Londres. Iniciamos con la revisión de las noticias. La acción articulada de varias instancias permitió acciones efectivas para investigar la presunta corrupción en el caso de la empresa pública de telecomunicaciones y agua potable Etapa EP de Cuenca. Los actos denunciados violaron los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mismos que prohíben a los funcionarios públicos la adjudicación de contratos familiares. Para este caso, pues hemos tenido que articular un trabajo con más de 7 instituciones del sector público y no solamente la función del Ejecutivo, que permite en este momento poner en prisión preventiva al gerente general de Etapa y 4 personas que se encuentran con medidas de prohibición de salida del país y de enajenación de bienes. Esto tiene relación directa, dado que las máximas autoridades de esta empresa habrían adjudicado contratos por más de 10 millones de dólares a sus familiares directos. Debemos ser también enfáticos que siendo el alcalde de la ciudad de Cuenca, el presidente del directorio de esta empresa pública, pues vemos claramente que existe una falta de controles internos para que este tipo de elementos no suceda. Las empresas públicas, especialmente las empresas emblemáticas, deben implementar controles internos para garantizar la transparencia en sus contratos. Hay varios controles electrónicos, controles administrativos que lo que nos permiten es ganar la confianza de la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? Que cada denuncia que hacen los proveedores, que hacen los ciudadanos, que hacen terceras personas que están interesadas en que la contratación pública sea transparente, todos y cada uno de los elementos que están inmersos en ella tengan este tipo de resultados. La judicialización, la determinación de quiénes serían los presuntos responsables y sobre todo ir dando un mensaje claro a todos los ciudadanos. Un mensaje que, insisto, ha sido la prioridad del gobierno nacional actual, también una prioridad del gobierno nacional anterior, que es la lucha contra la corrupción en todos los... El vicepresidente de la República, Jorge Glass, solicitó ser invitado a la Comisión de Fiscalización para exponer sus argumentos en el caso Odebrecht. Confirmado. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudirá a la Asamblea Nacional para dar su versión sobre el caso de corrupción con la empresa brasileña y a su vez aclarar lo dicho por varios sectores de oposición que lo vincularían con sobornos. En su red social Twitter, el segundo mandatario expresó: ratifico mi compromiso a asistir a todos los organismos de control de manera oportuna y transparente para combatir la corrupción. Por eso, he solicitado ser invitado a la Comisión de Fiscalización para exponer sobre el caso Odebrecht en Ecuador. La verdad prevalecerá. También el presidente de la legislatura, José Serrano, reiteró: vicepresidente de la República ha solicitado que la reciba la Asamblea Nacional. Comunicaremos formalmente fecha y comisión para su comparecencia. En ese contexto, el proponente del pedido de juicio político contra Polit, el asambleísta de país Daniel Mendoza, aclaró que su comparecencia responde a la resolución adoptada por el Pleno para establecer acciones contra la corrupción. No hemos opuesto nunca a la comparecencia o la presencia del señor vicepresidente para que venga a la Asamblea. Simplemente hemos exigido que se respete el debido proceso. La presencia de Glass aún no tiene fecha. Hasta el momento, la mesa legislativa notificó la presencia de Fiscal General del Estado Carlos Vaca Mancheno para el día viernes 16 de junio a las 10 horas. Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, martes 20 de junio a las 15 horas. Contralor General del Estado Carlos Polit, viernes 27 de junio a las 14 horas. A estas comparecencias se sumó el pedido del asambleísta de otros movimientos, Raúl Tello, para que acuda a la Comisión Anticorrupción. Tienen información relevante relacionada con el Contralor General del Estado. Planteamiento que fue sustentado por la presidenta de la Comisión, María José Carrión. Es necesario abonar el por qué esas personas
que no tienen sustento jurídico. A partir de este momento, la comisión tiene 15 días para recabar información de sustento de juicio político contra el contralor Carlos Polit. Y frente a los allanamientos realizados ayer por parte de la Fiscalía en la empresa Metro de Quito, el bloque de concejales de Alianza País se pronunciaron solicitando que al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que en la sesión de hoy se expliquen las razones de este hecho y se garantice que el proyecto continúe desarrollándose. El bloque de concejales de Alianza País, ante el allanamiento de las oficinas del Metro de Quito, conminan al señor alcalde del Distrito Metropolitano que en la sesión del Consejo del día de hoy se presenten las explicaciones que la ciudadanía reclama acerca de tan preocupante hecho. Un allanamiento es un registro policial, no un pedido de información. La demora en la firma del contrato, que los quiteños podríamos entender si la negociación conseguía las mejores condiciones para la realización de la obra, fue realizada en condiciones desventajosas para la ciudad. La recepción, apertura de sobres y adjudicación es de absoluta responsabilidad de la actual administración municipal del alcalde Mauricio Rodas Espinel. No olvidemos que la nueva administración municipal se posesionó el 14 de mayo del 2014. La entrega de ofertas se realizó en julio 2014. A pesar de que durante el primer año y medio de la administración Rodas se repitió en todos los foros posibles que los estudios estaban mal hechos, usaron los mismos estudios, pero la contratación con el consorcio Acciona Odebrecht se realizó con un costo de 409 millones de dólares más. 200 millones de dólares exigirá el gobierno de Ecuador a la constructora Odebrecht como indemnización por los perjuicios derivados de la trama de corrupción revelada a nivel mundial. Nosotros hemos dicho que el valor mínimo que se debería pedir de indemnización debería ser, en el caso de los 33.5 millones que se hablan de supuestos pagos a personas involucradas con instancias públicas, los 116 millones que ellos decían que habrían obtenido de beneficios por esos pagos, más los juicios tributarios que no hayan favorecido la administración tributaria, nosotros estamos hablando de que la indemnización, al menos sin perjuicio de temas laborales o ambientales o de otra índole, al menos deberían bordear los 200 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas ha venido controlando a la constructora Norberto Odebrecht en la última década de manera intensa, excluyendo efectivamente el periodo en que no estuvo en el país, que fue el año 2009. Todos los años, entre el 2007 y el 2016, han sido auditados o están haciéndose las respectivas auditorías. En esta última década se ha tenido 25 controles versus 6 controles de los 10 años inmediatos anteriores. Es decir, que se ha multiplicado en más de 4 veces el número de auditorías a la empresa Norberto Odebrecht y que ahora contamos con información de los expedientes a nivel internacional, a nivel nacional, que permiten también identificar y ratificarse una vez más que la utilización de los paraísos fiscales son un grave riesgo en este tipo de tramas de fraudes transnacionales. La constructora Odebrecht llega a Ecuador en el año de 1987 con el gobierno de León Febres Cordero. Desde ese año hasta antes de 2008, la empresa ha firmado 16 contratos con instituciones públicas. La constructora brasileña Odebrecht tuvo sus primeros acercamientos con Ecuador en el gobierno de León Febres Cordero para la construcción del trasvase a Santa Elena en el año de 1987. Desde su llegada, existen 30 contratos firmados entre la empresa brasileña con instituciones públicas ecuatorianas, de los cuales 14 están registrados en el Servicio de Contratación Pública, es decir, firmados durante el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017, mientras que los 16 restantes se firmaron en gobiernos anteriores, según información publicada en la agencia Andes.
De los contratos firmados antes de 2008, 4 registraron irregularidades. El contrato para la construcción del trasvase Daule-Santa Elena en el gobierno de Febres Cordero, para la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, para la construcción de la vía interoceánica y para el trasvase La Esperanza. Así lo detectó la Comisión Auditora de la Deuda Externa, conformada por el gobierno de Correa. En la construcción del trasvase Daule-Santa Elena estuvo a cargo de la Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, CDEGE, que estaba dirigida por hombres de confianza de León Febres Cordero, como su director Gustavo Gross. En el año 1986, Javier Ledesma y Fernando Larrea, integrantes de la Izquierda Democrática, denunciaron un sobreprecio de 80 millones de dólares en la licitación de este proyecto y acusaron a funcionarios de la CDEGE de favorecer a la constructora brasileña. Dicho contrato fue suspendido por la Contraloría de esa época hasta verificar la denuncia. Un año más tarde, la CDEGE reinicia el proceso de licitación, quedando como ganadora nuevamente la empresa Odebrecht. La obra quedó suspendida por el cambio de gobierno de la época. En 1989, en la presidencia de Rodrigo Borja, se retoman las negociaciones para continuar con la construcción de la primera fase del trasvase. Nuevamente, Odebrecht gana la adjudicación del proyecto. Sin embargo, se denuncia un supuesto sobreprecio. Ya como jefe de Estado, Sixto Durán Ballén retoma las negociaciones para continuar con la segunda fase. La Comisión Auditora de la Deuda encontró un considerable sobreprecio en los acuerdos suscritos y complementarios para la primera y segunda fase del proyecto, en los cuales se suman casi 100 millones de dólares. La empresa brasileña Odebrecht es investigada en varios países por la trama internacional de corrupción a través del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para la adjudicación de contratos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar, les contaremos sobre el apoyo que el Banco Interamericano de Desarrollo brinda a la industria ecuatoriana. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Somos un grupo de personas que apostamos a hacer conocer las maravillas que tiene Morona Santiago. Me he dado cuenta que la provincia de Morona Santiago es productora de cacao de altísima calidad. Y he ido mejorando poco a poco. A más de ser un licor muy sabroso, también tiene bondades medicinales. El turista que está mayor informado es el que recibe cantidad de fotografías, mayor cantidad de videos, conoces gente, comes de maravilla y disfrutas de la compañía de las otras personas. Yo no he recibido un curso de nadie a través del internet. Me ha servido muchísimo para poder conocer los procesos. Y no solamente que vendemos un chocolate, sino que vendemos identidad. El producto es elaborado en Morona, Santiago. He venido haciendo siempre para la casa, para los amigos. A través de conocer mi provincia, doy trabajo a mucha gente que es parte de la actividad turística. Nos preocupamos por la vida, por la vegetación, por los animales dentro de esta zona que se llama Morona, Santiago. Con este emprendimiento espero dar a conocer, promocionar a Macas Morona Santiago como una provincia productiva, tiene gente emprendedora que busca el desarrollo de su ciudad y de su provincia. Por eso es que yo en su hábitat mismo voy cultivando estos árboles. ¿Qué tiene a más de la corteza de chuchuazo, del aguardiente? Si no has probado el chuchuazo de María, quiere decir que no estabas en Morona, Santiago. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional. Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto ejecutivo 32, en el cual concede el indulto a Patricio Marcelo Mesa, quien fue sentenciado a 6 meses de prisión por el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza. El jefe de Estado escribió en su cuenta de Twitter: "Buenas noticias, el diálogo empieza a dar frutos. Acabo de indultar a Patricio Marcelo Mesa Saltos, que fue sentenciado en Pastaza".
El indultado estaba preso desde el 6 de junio pasado, tiempo en el cual, según el decreto, ha mostrado una conducta óptima y al carecer de otros procesos judiciales pudo beneficiarse del perdón presidencial. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre, mantuvo una reunión con el representante encargado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Ecuador, Gustavo Palmeiro, quien ratificó el apoyo del organismo multilateral para el desarrollo industrial del país. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ratifica su apoyo al desarrollo de diversos proyectos dentro del esquema del cambio de la matriz productiva que promueve el gobierno nacional. Este apoyo es el resultado de la reunión que mantuvo la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, con el representante encargado del BID en Ecuador, Gustavo Palmeiro. Inicialmente, los proyectos que necesitarían asistencia del BID son el de generación de incubadoras y emprendimientos con capital semilla y de riego, lo mismo que el de creación de centros de desarrollo empresarial, en donde los actores productivos de las regiones recibirán asesoría y acompañamiento integral en territorio, mejorando sus capacidades, permitiendo diversificación de productos y optimización de procesos. Actualmente, el Ecuador es la cuarta cartera del banco, entidad que mantiene al momento cooperación técnica con el país en proyectos de transporte, electricidad y energías renovables. Los síntomas de la recuperación económica son evidentes. Solo en mayo de este año se recaudaron 373 millones de dólares por el IVA, esto sin considerar los dos puntos adicionales que se dirigieron a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. Los dos puntos adicionales al impuesto al valor agregado IVA, establecidos por la Ley de Solidaridad para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, se emplearon exclusivamente para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Así lo ratificó Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas SRI, quien recalcó que los beneficios e incentivos de la Ley de Solidaridad siguen vigentes. El nivel de reactivación económica generado por los procesos de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas no solo tiene incidencia en nuevos negocios, en el flujo de recursos hacia esas dos provincias, sino a nivel nacional, ya que son cientos de millones de dólares en la economía que circulan por todo el país. Ante la situación crítica que se presentó el año pasado, el gobierno nacional descartó tomar medidas consideradas como paquetazos y optó por la aplicación eficiente de políticas públicas, reflejadas en la recuperación económica que tiene actualmente el país. De acuerdo al SRI, la recuperación económica es fuerte, esto sin considerar los dos puntos adicionales al IVA. Solo entre enero y mayo de este año, los ingresos superaron los 5.859 millones de dólares, es decir, que existe un incremento del 10% en relación con el mismo periodo de 2016. El impuesto al valor agregado en los dos últimos meses hemos crecido a niveles del 13%, esos han sido los resultados de abril y mayo en el IVA y es el principal impuesto, excluyendo las contribuciones solidarias, ¿no? Porque eso tiene un destino específico. El IVA terminó los dos puntos adicionales que estuvo vigente en 22 provincias en el mes de mayo y hasta el mes de junio. Para el economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el trabajo de recaudación desarrollado por el SRI ha sido excelente, el cual se ve reflejado en una evidente recuperación de la economía ecuatoriana, a la que denomina desarrollo normal paulatino. Puede decirse que es paulatino el mejoramiento. La recaudación como tal se debe a controles. Ahora, claro, lógicamente que se siente una mejor situación económica en el país. Reitero, la confianza en el gobierno implica inversión y al haber inversión, de hecho, se está generando empleo, porque no solamente ahorita, es el economista Leonardo Orlando quien hace una declaración. Mañana será el señor ministro de Trabajo. ¿Cómo ha bajado el desempleo? En mayo de 2017 se registró la mejor recaudación tributaria de los últimos 46 meses, con un crecimiento del 13,6%, esto sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias para Manabí y Esmeraldas, con un valor de 992 millones de dólares.
Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, se mostró en contra de eliminar la prisión por juicio de alimentos, como lo propone el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. El proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia sigue bajo análisis en la Comisión de Justicia. La ministra Rosana Alvarado, a su llegada a la mesa legislativa, se refirió a la propuesta de coparentalidad y con ello quienes reciban una pensión de alimentos para que justifiquen los gastos. Nos parece que esa propuesta pone como en duda aquello de que son las mujeres las que se enriquecen y hacen negocio con las pensiones alimenticias. Las pensiones alimenticias, el altísimo porcentaje de pensiones alimenticias es menor a $100, más de un 30%. También se mostró en contra de eliminar la medida de apremio por pensión de alimentos. Nadie quiere irse detenido. Entonces, sí le ven esa posible detención como un llamado de atención. La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, recordó que dentro del proyecto de reformas se busca incluir resoluciones de la Corte Constitucional sobre medidas de apremio. El alimentante no puede o se ve imposibilitado de pasar la pensión de alimentos, como por ejemplo tener una enfermedad catastrófica. Al eliminar la posibilidad de que el apremio sea cierto, sea real, yo considero que sería un número mayor de personas obligadas a pasar pensión alimenticia que deja de pagar. Hoy los jueces, lamentablemente sin capacidad de discernimiento, ordenan prisiones a personas que tienen cáncer o enfermedades terminales. Por su parte, el vocal del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito, señaló que a la fecha no hay procesos por juicio de alimentos pendientes. 49 mil demandas han sido resueltas. La Comisión de Justicia aún no define la fecha de aprobación del informe para primer debate del proyecto de reformas. 13 horas con 22 minutos, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar les comentaremos sobre el incendio de un edificio en Londres. Inicio de espacio promocional. La gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de espacio promocional. En las noticias del mundo les contamos que aumentan a 17 los muertos por el incendio del edificio en Londres, mientras que el Parlamento japonés adoptó una controvertida ley antiterrorista. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Los bomberos buscaban el jueves víctimas del incendio en una torre de viviendas sociales en Londres que dejó al menos 17 muertos. Creemos que el número lamentablemente aumentará. Según mis colegas del servicio de salud, todavía hay un número de personas que reciben tratamiento en el hospital. Hay 37 personas recibiendo tratamiento y 17 siguen en condición crítica.
La comandante de los bomberos de Londres dijo que llevará semanas inspeccionar todo el edificio, ya que hay partes que no son seguras, y agregó que sería un milagro que quedara alguien vivo. La primera ministra Theresa May visitó el lugar, y la reina Isabel II publicó un comunicado en el que expresa sus condolencias. Unas 800 personas vivían en el edificio, en su mayoría inmigrantes muy humildes. El fuego obligó a los vecinos a huir por la única escalera, saltar por las ventanas o incluso lanzar a sus hijos por ellas para alejarlos de las llamas. Habían recibido la instrucción de quedarse en sus casas y bloquear el humo con toallas, pero los bomberos no pudieron llegar hasta lo más alto. La velocidad a la que se propagó el fuego ha sido relacionada con un revestimiento instalado en una renovación en 2016 y que pudo haber actuado como una chimenea. El Parlamento japonés adoptó el jueves una controvertida ley antiterrorista. El texto permitirá la detención de una persona o un grupo de personas por participar en la preparación o la realización de acciones terroristas o criminales. La medida ha generado numerosas protestas ciudadanas y de expertos preocupados por las libertades individuales. La ley hace posible que las autoridades investiguen aún antes de que se cometa un crimen. Las actividades de grupos civiles o sindicatos pueden ser afectadas y estar bajo vigilancia. Es escandaloso, es como un golpe. Los procedimientos del comité fueron omitidos y la coalición gobernante arregló el proyecto de ley en la Cámara Alta. Es absolutamente inaceptable. El gobierno justifica la nueva ley por cuestiones de seguridad ante la inminencia de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. La última versión del proyecto, rechazado en varias oportunidades, reduce de 600 a 270 los delitos contemplados. Varios medios nipones compararon el texto con la Ley de Preservación de la Seguridad Pública, en vigor durante la Segunda Guerra Mundial, por la que los ciudadanos podrían ser detenidos por delitos políticos, la reivindicación de los derechos sociales o su oposición a la guerra. El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, de visita oficial en Chile, ofreció a su país como puerta de entrada para las mercancías chilenas a Europa y África. Además, pidió estrechar el vínculo comercial bilateral ante el empresariado chileno. Por eso, en esta oportunidad también hemos realizado importantes avances en la integración de nuestros pueblos e instancias comunes de trabajo que van a traer beneficios para ambas naciones. Costa manifestó la necesidad de que las compañías chilenas pongan su foco en el mercado portugués. Ambos mandatarios se congratularon por la cooperación bilateral en el combate de incendios. Portugal se comprometió a facilitar la modernización del Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea y a reforzar su posición como observador de la Alianza del Pacífico. Se acabó el roaming en la Unión Europea. Desde este jueves se terminaron los sobrecostes por utilizar el móvil en itinerancia en Estados miembros diferentes al del usuario. A partir de ahora, llamar, navegar o enviar mensajes le costará a un cliente español lo mismo en San Sebastián que en Helsinki. La nueva norma es de aplicación obligada en toda la Unión Europea, más Noruega, Islandia y Liechtenstein. Llamar desde el extranjero no costará ningún dinero extra, pero llamar a otro país desde casa será facturado. Atención al consumo de datos en el extranjero, el cálculo no es ni claro ni simple. Consulte a su proveedor para evitar sorpresas. El viernes pasado, la Comisión Europea advirtió a los Estados miembros que estará atenta a cualquier subida de precios en las tarifas nacionales. Una vacuna contra el intento de compensar el fin de las tarifas extra con subidas en la factura mensual. Los precios pueden ser 8 veces más caros en un país que en otro. Los consumidores tentados de contratar línea en un país más barato pueden descartarlo. Pasados 4 meses, la empresa telefónica podrá verificar el país de su teléfono y cobrarle más si está en el extranjero. Y de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.